Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Yo soy Ricardo Ríos Contreras y te saludo con mucho gusto en este 3 de abril del año 2022. Hoy estaremos platicando acerca de los tres posibles escenarios que se visualizan ante la posible resolución del conflicto magisterial en el estado de Durango. Tres son los que yo siento que pueden ser los correctos, claro, salvo tu mejor opinión. Quédate con nosotros porque iniciamos. Antes de comenzar, te voy a solicitar, como siempre, de favor que le des me gusta a este video, que lo compartas en tus redes sociales. Entre más me gusta tenga, más difusión tiene y más personas se enteran del contenido del mismo. Así es que, por favor, ese dedito arriba ahí en la plataforma de YouTube. Por supuesto, si no te has suscrito a mi canal, te invito para que lo hagas. Dale suscribirse y, por favor, activa ahí donde están las campanitas, todas las campanas de notificación para que esta plataforma te avise cuando yo suba un nuevo video. Hay muchos padres de familia, sociedad en general, incluso maestros de recién ingreso, que como que no comprenden cómo está la situación de los paros que se están viviendo, el por qué se están dando. Bueno, déjame explicarlo así brevemente. En el estado de Durango hay dos tipos de maestros, federales y estatales. Los federales son contratados, o sea, el patrón de estas personas que trabajan, en este caso para la sección 12, es el gobierno federal. El gobierno federal les deposita cada quincena su cheque. Bueno, ahora ya es por transferencia. Les deposita y les paga y se encarga de todas sus prestaciones. Pero también hay de los otros, que son los que estamos en este problema. Los de la sección 44. En este caso, nos contrató el gobierno del estado de Durango. ¿Quién tiene la obligación de pagarnos? Pues el gobierno del estado, porque él fue el que nos contrató. Entonces tenemos dos tipos de maestros, federales y estatales, sección 12 y sección 44. Sección 12 paga el gobierno federal, sección 44 paga el gobierno estatal. Hasta aquí yo creo que no hay ningún problema. Concretamente, la situación que está atravesando los maestros o los trabajadores de la educación, porque no son solo maestros, veladores, intendentes, personal de apoyo, obviamente, y los maestros están viviendo lo siguiente. El gobierno del estado les paga, ¿sí? Sin ningún problema. Lo que sucede es que luego les retiene el dinero para hacer pagos. ¿Por qué? Porque hace contratos con algunas empresas o simple y sencillamente porque es su facultad hacerlo o bien su obligación. En el caso de Forte y de FOBI o pensiones, dependiendo de la situación o de la institución, le corresponde abonar una parte y el trabajador abona otra, se conjuntan y se crea un fondo. Ok, pero puede ser que el profesor saque un crédito en alguna empresa de usura que le presta dinero, o saque un crédito Fonacot, o pida un préstamo a Forte o a FOBI o a pensiones, y entonces el maestro va y lo solicita, pero de pronto le dicen: oye, no, es que sabes que no hay dinero para hacerte el préstamo. ¿Cómo que no? No, pues no hay dinero, es que el gobierno no ha pagado la parte que le corresponde. Y esa parte que le corresponde es la parte, en este caso, la que te retiene para poder hacer el pago y en algunos otros casos hacerle una aportación en su carácter de patrón. Entonces estamos hablando de aportaciones y de retenciones. Y en muchos de los casos no ha hecho el pago de las retenciones, del dinero que le quita a los trabajadores, ni la parte que le corresponde hacerlo como el patrón. Esa es la situación que se está viviendo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo el sindicato está enterado de esto? Bueno, pues está enterado desde hace años, desde hace 3 o 4 años. Yo recuerdo que el profesor Roberto Candia me platicaba que hace más o menos 4 años él salió en un medio de comunicación y decía esta situación, que él tenía problemas con una aseguradora, con MetLife concretamente, que no le estaban entregando sus dividendos. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que algo estaba ocurriendo. El sindicato dijo que no pasaba nada, que no era cierto. Trataron de calmarlo. Y por otra parte, los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en octubre del 2021 le solicitaron al diputado Eduardo García Reyes
que les ayudara en el Congreso del Estado. Porque, bueno, en esto hay que tener visión y efectivamente el Congreso del Estado y de donde emana y de donde se crean las leyes es un rubro muy importante que el maestro tiene que tomar en cuenta. De hecho, pues por eso se había creado el partido Nueva Alianza, para tener representantes del magisterio ahí, donde se crean las leyes, para que nos favorecieran. Desafortunadamente, pues lo echaron a perder. Entonces, la coordinadora se acercó a este diputado y el 11 de noviembre del 2021, él hizo un punto de acuerdo. Te voy a presentar lo más relevante, lo que yo creo, por supuesto, pero también te voy a dejar el enlace aquí abajito para si quieres ver toda la sesión completa con todo lo que te voy a mostrar, pues lo hagas sin ningún problema. Entonces, esto era lo que el diputado en el Congreso del Estado de Durango decía ese día. Hoy me presento ante esta tribuna con un profundo sentimiento de impotencia y desacuerdo ante la situación de desventaja que enfrentan mis compañeros maestros. Y es que no es posible que estemos presenciando una clara violación a sus derechos sin que las autoridades competentes estén haciendo algo para remediar la situación. Yo les pregunto, compañeros diputados y diputadas, ¿tenemos que esperar a que se paren las labores de enseñanza para prestarles atención a las que tienen derecho? ¿Qué acaso no se les debe compensar por su trabajo? 2 años van que el gobierno estatal no les paga a los maestros de la sección 44 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Las prestaciones del fondo de retiro, del fondo de vivienda y los seguros individuales, mismas que antes daban certeza económica a los trabajadores de la educación, hoy solo les brindan incertidumbre. No dejaremos que el magisterio quede en estado de indefensión por una mala administración del gobierno estatal. Y haremos lo necesario para proteger y defender a todos los maestros que están siendo afectados en sus pagos. Porque no estamos hablando de 6 millones con los que la Secretaría de Finanzas aseguró que ya iba a la par. Estamos hablando de 500 millones de pesos que se adeudan desde hace 2 años y que afectan de manera directa a más de 2.800 trabajadores de la educación. Aquí voy a hacer una pausa para decir que estos 2.800 maestros a que hace referencia es obviamente a los agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque recuerda que ellos fueron los que le pidieron que hiciera este exhorto, o le platicaron cómo estaba la situación. Además, el diputado Eduardo García Reyes también es maestro, él es de La Laguna. Pero sigamos viendo qué más decía. Por lo anterior, pongo a su consideración el siguiente punto de acuerdo. La 69ª legislatura del Congreso del Estado de Durango exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Durango para que en el ámbito de sus atribuciones preste la debida atención al gremio docente de la sección 44 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y hágalo conducente para realizar el pago de las prestaciones laborales a las que tienen derecho. Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Durango para que en ejercicio de sus funciones de manera fehaciente y ordenada empiece a realizar los pagos atribuidos a las aseguradoras, al Fondo de Vivienda y al Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Educación de la Sección 44 de la CENTE, del recurso retenido a los mismos trabajadores. Por último, se exhorta también a la Secretaría de Educación del Estado de Durango para que en el ámbito de sus facultades garantice los derechos y las prestaciones laborales del gremio docente a fin de que las retenciones salariales sean debidamente pagadas a los fondos y aseguradoras. Gracias. Es cuanto, presidente. Como podemos ver, bueno, pues ya se planteaban ahí el asunto medular de este problema, ¿no? La falta de pagos en FOBI, en FORTE, en pensiones
y demás instituciones. Acto seguido, la diputada del PRI, Sujei Adriana Torres Rodríguez, quien es además la presidenta de la Comisión de Educación, se manifestó en contra. Y esto es lo que dijo. Primeramente, doy la bienvenida a este pleno, a todos los docentes que nos acompañan en esta tarde. Bienvenidos a su casa. Quiero usar la tribuna el día de hoy para referirme a este tema tan importante para todos y que creo que debe ser de importancia en esta legislatura. Primero, estimado diputado, comparto contigo la preocupación, la aplaudo y admiro de verdad el interés para que se cumplan los derechos y las prestaciones de todos los docentes en nuestro estado. Pero que quede claro una cosa, que quede claro, no comparto con usted la desinformación. La desinformación que se ha puesto en esta tribuna en su punto de acuerdo. Esta información que usted acaba de dar es errónea, es una mentira total, es una mentira lo que les acaban de decir en esta tribuna. Y lo único que se busca y lo único que logra con eso es confundir a todos los profesores y las profesoras de nuestro estado. Ningún maestro merece que lo utilicen de manera política. Usted es docente, usted es maestro y usted sabe que el tema educativo le corresponde al ámbito federal. Y entonces aquí le paramos porque pues obviamente, aunque es la presidenta de la Comisión de Educación, pues no tiene el conocimiento mínimo para poder expresarse, porque como yo te explicaba al inicio de este video, hay dos tipos de maestros, los federales y los estatales. Y esta problemática la están viviendo los agremiados a la sección 44, que son estatales, efectivamente, y deben de ser pagados por el gobierno del estado de Durango. Entonces se denota que hay un desconocimiento completo y total del tema de parte de la diputada Sujei. Obviamente que alguien les ayuda ahí a redactar y alguien los prepara y los aconseja y los aconsejó mal en este sentido. Entonces, pues ya no escuchamos sus demás argumentos porque obviamente se dedica a tirarle al gobierno federal, que en este caso nada tiene que ver, puesto que el patrón es el gobierno del estado. Se realizó la votación y así se desarrolló. Los que estén a favor. Gracias. Los que estén en contra. Gracias. Los que estén en abstención. Gracias. Se instruye a la diputada secretaria Alejandra del Valle Ramírez para que dé a conocer el sentido de los votos a esta presidencia. Moción de orden. Con su permiso, diputado presidente, 6 votos a favor, 16 en contra. 6 votos a favor de Morena y sus aliados, 16 en contra del PRI, PAN y PRD, obviamente. Escuchabas tú de fondo ahí algunos gritos. Bueno, pues era esta comisión de maestros de la CENTE que estuvo ahí. Míralos. Para subirlos a las redes. A favor. A ver si luego tienen vergüenza de pedirle el voto al magisterio. Traicioneros. Gracias. Los que estén en contra. Traicioneros al magisterio. Traicioneros. A partir de mañana informamos que traicionaron al magisterio de la sección 44. Traicioneros de pendepatrias. Se las vamos a cobrar en las urnas, gritaba Rafael Montes, el profesor Rafa Montes. Bueno, estos fueron los esfuerzos que se hicieron para que se tuviera un apoyo de los políticos. Desafortunadamente, pues ya vimos que no hubo respuesta de la mayoría. Obviamente, pues Morena
y sus aliados votaron a favor y PRI, PAN y PRD en contra. Después de esto se vivieron una serie de situaciones que paramos momentáneamente, que paramos en los CETES, que paramos medidas algo tibias para algunos, adecuadas obviamente para el CENTE, que recordemos que le fija la directriz el sindicato nacional, o sea, a nivel nacional, y ya nada más bajan las estrategias a nivel local. Y a nivel local, pues, desarrollan lo que les piden que hagan. Esto que vamos a ver es una parte del discurso que diera el profesor Lorenzo Salazar Lozano, dirigente de la sección 44, el viernes que fue 1 de abril del 2022, justamente en la Secretaría de Finanzas, lo que era la estación de ferrocarril anteriormente en el estado de Durango. Esto fue lo que dijo. Primero ellos habían ofrecido 86 millones que les dijimos ahí que no eran suficientes. Sí cumplieron, eso sí lo depositaron, pero a ustedes también se los comentamos y los sostenemos. Eso todavía está lejos de lo que se necesita. Y reiteramos también nuestro planteamiento, nuestra exigencia inamovible. Se tiene que regresar al magisterio de la sección 44 el 100% de todo este dinero con el que se han quedado. Regresar el 100% de todo el dinero del magisterio con el que se han quedado. Esa es la finalidad que ahí manifiesta el profesor Lorenzo Salazar Lozano. No lo olviden. Ok. ¿Qué dice el gobierno del estado de Durango? Esto lo dijo en un medio de comunicación. Vamos a escucharlo. Quiero decirles que el compromiso que hizo este gobierno con los trabajadores de la educación en las mesas de diálogo, ayer cumplimos, el gobierno sí cumplió, les depositamos cerca de 90 millones de pesos ayer, y del 15 del mes de marzo al último día, o sea, al día de ayer, se les depositaron un promedio de 120 millones de pesos. No, perdón, 130 millones de pesos. No son 500, pero mira, ese tema lo está viendo el sector de finanzas, nosotros creemos que son 300. El daño que no se lo hacen al gobernador, el daño se lo hacen a los padres de familia, a las niñas y a los niños y a los jóvenes de Durango. Así es que los invito a que pues hagamos cada quien la parte que nos corresponde y que tengan la seguridad de que este gobierno les va a cumplir. 130 millones dice que se han abonado ya al magisterio. Si esto fuera así, pues todavía se deben 370 millones de pesos. Y además dice algo interesante, ¿no? Que es, el daño no se lo hacen al gobernador, se lo hacen a los padres de familia y a los niños y niñas de Durango. Sin embargo, bueno, pues aquí estamos hablando de que primero se ha generado un daño a las y los trabajadores del estado de Durango, a los trabajadores de la educación en el estado de Durango, que suman nada más en su etapa estatal cerca de 14 mil maestros. Estos son los que han sido afectados. Recuerden ustedes que hay compañeros que fallecieron hace 2-3 años y sus deudos no han podido recibir su seguro, no han podido pagar ni el cortejo fúnebre. Amén de que si te quieres retirar hoy tienes que esperar 4, 5, 6, hasta 7 años para que te den el dinero que tú ahorraste en pensiones, en Forte o en Fobi. Entonces, está complicada la situación. ¿Cómo se arregla? Pues pagando. Es muy fácil, ¿no? Porque como es un dinero que te quitaron de tu cartera, pues no es un dinero que no te haya llegado de la federación. O sea, el gobierno del estado pagó puntualmente, le descontó a los maestros. El error o fallo que hubo aquí es que no se depositó en el lugar que correspondía. Forte, Fobi, pensiones, MetLife, Fonacot, GNP, seguros institucionales. No es un asunto de recurso, de falta de recurso. El recurso se aplicó y se aplicó bien, y el descuento también. Pero el pago no se hizo oportunamente por el retenedor, que en este caso es el gobierno del estado. Yo veo tres escenarios, salvo tu mejor opinión que me estás viendo. El escenario uno es, el gobierno del estado ya no va a realizar un pago extra más, puesto que ya abonó 130 millones de pesos. Y así se van a quedar las cosas. Va a ser seguramente alguna promesa de pago
y le dejará el asunto al gobierno siguiente. El gobierno del estado se compromete a pagar o ya sea la mitad o tres cuartas partes de su deuda. Es decir, se comprometerá a pagar 250 o 375 millones de pesos en algún momento antes de que culmine esta administración. Y el resto, pues seguramente se lo va a dejar a la administración siguiente. Y el escenario 3, que francamente yo lo veo complicado y muy difícil, es: el gobierno pagará los 370 millones de pesos que se adeudan porque ya le abonó 130, lo cual yo en lo particular considero que es muy difícil. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué va a hacer el CENTE? ¿Qué vas a hacer tú, compañero trabajador, cuando te enteres de una cosa o de otra? Claro, si nos enteramos que ya pagaron el 100%, pues todos felices a trabajar, porque el mensaje fue muy claro del profesor Lorenzo Salazar Lozano. ¿Te acuerdas ese que dije que te pusieras que pusieras mucha atención y lo guardaras en tu mente? ¿Te acuerdas qué dijo? También nuestro planteamiento, nuestra exigencia inamovible, se tiene que regresar al magisterio de la sección 44 el 100% de todo este dinero con el que se han quedado. ¿Y qué pasará si acepta la mitad o tres cuartas partes de lo adeudado y quiere parar la huelga? Déjame conocer por favor tu punto de vista aquí en la caja de comentarios abajo y los voy a leer con todo el gusto del mundo. Hablando de comentarios, bueno, voy a leer unos 3 o 4 solamente. Ros Villarreal dice: felicidades, profe Lorenzo, yo en lo personal lo felicito por esta estrategia. Perfecto. Gerardo Trujillo dice: otra situación, no hay hojas para actualizar el seguro institucional, no escondo nada ni aspiraciones, pero es aberrante pedir las hojas para actualizar los seguros y que te digan no hay, o sea que seguimos igual. Vamos a esperar la resolución para el día lunes o martes a ver qué ocurre, a ver si el profesor Lorenzo y su comité deciden aceptar un abono más y que regresamos a trabajar, o bien esperarse verdaderamente y cumplir la promesa o la amenaza que virtió ahí en la Secretaría de Finanzas de continuar con el paro indefinido hasta obtener el 100% del dinero con el que el gobierno se ha quedado. Así fue lo que dijo. Es más, escúchalo de nueva cuenta. También nuestro planteamiento, nuestra exigencia inamovible, se tiene que regresar al magisterio de la sección 44 el 100% de todo este dinero con el que se han quedado. Gracias por tu atención, yo soy Ricardo Ríos Contreras, te invito de favor a que le des me gusta a este video, compártelo por favor en tus redes sociales para que más personas se enteren de lo que ocurre aquí en Durango y del contenido de este video, por supuesto. Si no te has suscrito, a manera de favor o de sugerencia, hazlo y activa todas y cada una de las campanas de notificación para que esta plataforma de YouTube te avise cada vez que yo tenga contenido nuevo disponible para ti. Yo soy Ricardo Ríos Contreras, nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye bye.